valiosa, Pablo. Opa. Y yo la cuido ya muy veo. Bien. Y que no se caiga, más allá de que alguna vez se pegó algunos golpes. Pero eso a las obras alguna vez le hace bien, ¿no? Que se pegue algunos golpes, a veces queda mejor. Se te rompe, pero si se cae en la escultura. Se te rompe, de mármol. Bueno, vas a jugar con Rusito, Rusito, ponete el sombrero. Pablo, esta obra de arte merece ser bien jugada. Según la ficha que saques, es el tono de la pregunta. Vamos a jugar. ¿Arrancás vos o arranco yo, Pablo? Te voy a dar a elegir porque sos un gran artista. Bueno, pero las chicas primero. Muchas gracias, Pablo. Sos muy amable. Pablo Mármol tenía que ser en realidad. Claro. No a Chugarri. Soy muy bueno, tengo. Cuando quieran. Muy bien. Vamos arriba, Pablín. Vamos con este lunes. Armar la obra, gracias Marce por estar siempre. Le mando un beso a mi gran compañero, compañero todo y amigo Fede Paz, que me hace falta, jugamos ahí, en la delantera. Bueno, muy bien, suavecito. Un complete la frase, Pablo. No vamos Hay a poner profundos. Frase, ¿eh? Tenés que completar esta frase que te voy a decir. Lo que menos me gusta de mí mismo es... La ansiedad. La ansiedad. A veces te ha llevado por buenos caminos la ansiedad, me imagino también, ¿no? A veces te apura. Sí, bueno, hay que utilizarla. Claro. ¿Qué, 8 años? Claro. Hay que hacerse amigo del enemigo. Si igual, lo que haces trabaja la ansiedad, ¿o no? Es un gran... Sí, la va modelando. La va modelando como tus obras. Cuando quieran. Gracias. Te noto con un tono más artístico, sé que porque estamos con Pablo. Claro. Te noto con ahí va, un acento medio... Somos artistas. Voy a probar con otro color. No te voy a... Yo lo que lo envidio con ese fondo y ese clima no, que está No, lo teniendo, que es eso, Pablo. Es por una Dios. ¿Cómo no vas a crear con todo ese paisaje? Claro. Yo tengo la casa del vecino, no puedo crear nada. Abro la ventana y tengo colgando la ropa. Ojo. Tranquila. Le puse un poco de adrenalina. ¿Verdadero o falso es la ficha amarilla, Pablo? Bueno, lo dijiste un poco. Voy a cambiar la pregunta porque ya lo hablamos en la mesa. Esto vale, está dentro de las normas y las reglas. En Uruguay, los artistas no tienen el apoyo suficiente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Te has chocado con situaciones así en lo personal o es algo que ves con todos los artistas puntualmente? Porque a ti te ha ido muy bien igualmente. No, yo creo que hay que hacer más por los artistas jóvenes que tienen todo su camino para hacer. Hay que apoyarlos para que puedan salir al exterior, hay que apoyarlos para que puedan realizar muestras, para que se puedan desarrollar siempre más. Y también hay que tener un ojo para los grandes artistas que han hecho ya toda su carrera y que de repente, digo, es importante realizar muestras en el Museo Nacional, en otros espacios. O sea, acordarse de los creadores que tuvieron y que dieron tanto para el país y para el mundo. Que son muchos, Pablo, ¿no? A veces conocemos son unos pocos, pero claro, hay muchos uruguayos desperdigados por el mundo, incluso triunfando, siendo reconocidos, que a lo mejor ni los propios uruguayos tenemos idea. ¿Pasa eso? Sí, sí, por supuesto, porque hay, digamos, una gran cantidad de artistas que se han desarrollado afuera del país, digamos, y también muchos de estos artistas que también después vuelven con un conocimiento, con una experiencia que es muy, muy importante muy que valiosa. La vuelquen en Uruguay. Total. ¿A vos? Cuando quieras. Y se la está contestando la pregunta. Ay, es verdad. Me parece así, cuando contesta Pablito, vos vas y así seguimos el juego. Me quedé concentrada con la respuesta, yo también, pero no pasa nada. Es que no te reconocen acá. Vos tenés que viajar para que te reconozcan. Yo me fui a Cuchilla Alta una semana, subí un par de historias y subí los seguidores en Instagram. Pero acá en Montevideo, ¿no? ¿Te cuento?
Es cierto eso un poco, ¿no, Pablo? Que cuando triunfás afuera, el uruguayo recién dice, ah, era bueno. Que no, nos cuesta como valorar un poco cuando les va bien mismo en el mismo país. Es cierto, eso pasa un poco, ¿no? Bueno, eso pasa en todas partes del mundo. O sea, cuando hay un retorno de una, digamos, de una trayectoria, es más fácil reconocerla. Quería otro color, te lo juro. Salió este. Y sí, estaría bueno alguna... Bueno, una verdadero... complete la frase, perdón. Complete la frase. Me gustaría una rojita para terminar. Cuando me voy de viaje, no me puede faltar... Complete la frase. De mármol. Sobre todo el pasaporte. Claro, muy bien. Eso seguro. Pero hay algo... Y las dos vacunas. Ahora las dos vacunas. Imperdible. Pero hay algo, algún objeto así que vos lleves... No sé, algún amuleto, algo, o simplemente algo que necesites contigo, sí o sí, que lleves a todos lados. A todos lados siempre me llevo las herramientas, porque yo bajo del avión y ya estoy trabajando enseguida en el taller o en Uruguay o en Italia. El bolsito ahí con las herramientas. Sí. ¿Y la visa? ¿Ah? ¿Ah? ¿La visa? ¿La visa? ¿Alguna vez tuviste algún problemita con la visa, no? Ah, bueno, en una época en Francia pedían visa para los uruguayos y me acuerdo que fui a visitar tenía a Alejandro, a Diana y Marcos y bueno, los fui a visitar a París y no tenía la visa, ya se había vencido. Y bueno, me largué igual porque digo, la fuerza del encuentro era tan importante que dije, bueno, arriesgo en el viaje. ¿Y qué pasó? La vida es arriesgar, pero bueno, todo salió bien. Salió todo bien, pero según lo que leí, pararon al de adelante, ¿viste esas cosas que te pasan? Paran al de adelante y vos seguiste derecho y pudiste llegar, pero estuviste sí, a nada. Al coche que iba adelante y bueno... Pasaste ahí, tranqui. Yo pude pasar muy sin bien. Problema. Vamos arriba, un Pablín. Un hombre de suerte. Vamos arriba, Pablín. A ver qué pasa. Dale, Ru. ¿Cómo está Italia mientras que saco con el tema de la pandemia? Bueno, ahora está entrando casi toda Italia en zona blanca. Eso significa que están abiertos los negocios, uh-huh. Los restaurantes, y se puede hacer una vida, digamos, normal. La mayoría igual ya tiene las dos dosis, ¿no? Allá en Italia. No, hay una campaña fuerte de vacunación, pero todavía falta mucho. Acabamos por la tercera, dicen, anuncian. Muy bien, Pablo. Sacó la colorada. ¿Sabés que la ficha colorada es la pregunta hot? ¡Ah! La pregunta íntima de la intimidad. Sería con barro. Hasta el momento... La cultura con barro. Hasta el momento hablamos de cultura... Hablamos de viajes, hablamos de educación, de cultura. Ahora vamos a hablar de la intimidad íntima de la intimidad, Pablo. Qué lindo, un artista en la intimidad, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando creas, te sobra talento y creatividad. En la intimidad, Pablo... ¿Usar la creatividad o ir a lo clásico? Siempre la creatividad. Siempre la creatividad. En todos los campos. En todos los campos de la vida. Me parece qué muy lindo, bien. Qué lindo, pa. ¿Y sí? Mi sueño siempre fue ese. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? De verdad, estoy diciendo una fantasía. Todos tenemos fantasía. ¿Me puedo abrir con ustedes, de claro. verdad? Hablando de arte, una escena artística. Estás digo, en familia. Más conocidas. Yo pintor, obviamente, pintando ahí en lienzo. No lienzo de ay. Lienzo de lienzo, lienzo pintando. No se rían, chicos. Russo está hablando de hablando su fantasía. El lienzo y estar dibujando a la dama de compañía. En este caso sería mi esposa con uvitas, manzana, papá. Pero y le yo pintando. Eso a tu esposa? No, no, se fantasía. Lo estoy diciendo ahora. Se lo estoy diciendo, me gusta que las cosas queden en intimidad. Y es así con uvas, con manzanas, mandarinas, sandías. La fruta de dragón, papá, yo pintado, y en un momento, bueno, las frutas se van y
¿no? ¿Y qué? Que las frutas se van y entro yo, pero me gustaría, es una de las escenas románticas más lindas, me parece, que pueda haber. Cuando quieras. También de fotógrafo me gustaría. Última ficha, Rusito. Tengo fotógrafo. Pablo, disculpanos, viste, que a veces derrapamos. No, no, pero está bueno, porque venía, creo que, ¿no? Venía el caso. Venía el caso. Es lo mismo. Bueno. Última ficha, complete la frase. Pablo, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿cambiarías? ¿Cambiaría algo? No. ¿No cambiarías nada? No, primero porque no puedo cambiarlo. Y segundo... Si pudieras. Y segundo porque se hace tarde el pasado. Claro. Entonces, y gracias a ese pasado se puede tener el propio presente. Viste que es una cadena, o sea, vos modificás algo y capaz que hoy no estabas ahí con ese fondo tan divino. Y capaz postal. Que era una cosita, un claro. cambio de horario, un algo. Si hubieran sacado ese ladrillito de abajo, capaz que se le desmorona la Es cierto la torre. Eso. El efecto mariposa. Totalmente. Así que, hay que respetar las elecciones de vida. Totalmente. Pablo, te aplaudimos desde acá, la verdad. Pablito, antes de cerrar, lo nombramos muchas veces en la nota, y sabés que seguramente te llega, porque estuviste acá en nuestro país y a través de las redes sociales, el nombre de tu hermano, ¿no? Que en un momento que está todo muy politizado, tu hermano fue Cunió, porque todo el mundo lo tiene como que salvó la crisis, y además como persona, todos los políticos, ahí no había banderas, era Alejandro Chugarri, estaba en lo más alto, todo hablando bien de tu hermano, y hoy en día también está muy presente que dice, necesitamos un Alejandro Chugarri para la pandemia. ¿Qué se siente cuando hablan así de tu hermano, ese legado que dejó y esa huella que dejó, ¿verdad? En la política y el humano, sí. que es lo fundamental. Sí, la verdad que una gran persona, un generoso, Y qué lindo que lo recuerden de esta manera. Lo siento, mucha gente que viene a la fundación y me dice justamente de Alejandro, me habla. El recuerdo está muy vivo, muy, muy presente, y eso me parece que es muy lindo haber sembrado amor de alguna manera, haber sembrado el camino de la reconciliación. Y bueno, eso me parece que es muy bueno y que es un camino para seguir. Grande. Pablo, ¿cuándo venís a Uruguay? Los primeros días de noviembre. Perfecto, así que vas a estar para el lanzamiento. Tiene el verano allá, que va a volver claro. ahora. Sí, sí. Divino. Para el corte de la cinta. Claro. Esperemos que no. Que quede en pie como la escultura que tienen ahí en estudio. Por favor, así, mirá, queremos una así de mármol con los colores hecha por vos. Algún día capaz llegamos. Gracias, Pablo. Un aplauso para vos. Pablito, gracias, bueno. De verdad. Un saludo para todos desde Italia. Qué lindo.